sim de Roblox. También muchos tendrán dudas por ahí con el tema de Mike y todo eso. Y básicamente Mike va a ir aparte que nosotros. Digamos, es una agencia de vuelos que se especializa en eso, digamos. Es un avión donde solamente hay animales. No es que es el avión y en la bodega del avión y va el perro, sino que es un viaje completamente aparte para él. Así que eso es God, porque lo van a buscar a la casa, lo llevan y después lo envían todo. Es como que todo súper safe, ¿entendés? Entonces eso está piola, porque en parte si sale algún problema con el vuelo o lo que sea cuando venimos con mi... Porque bueno, nosotros vamos a volver, yo, Mati y mi papá, nos vamos a volver cuando, bueno, cuando ya volvamos y todo eso para Andorrita. Nos volvemos juntos, esa era la idea. Ah, lo de mi viejo, que tipo, cuando nosotros volvamos, vamos a volver con papá también. Es raro decir con papá también, como si fuera el papá de ellos también. Pero eso, vamos a volver los tres. Y Mike va a ir también, pero viene en un vuelo aparte, ¿entendés? Para que sea safe y que vaya, porque si tenemos algún problema con el vuelo, Mike se queda. Entonces, para no... Mike no va a entender nada, boludo. Mike no va a entender un culo. Entonces, para no haber problemas y tipo que Mike no se quede, asegurarlo que vaya en un vuelo aparte sabiendo que va a llegar, ¿entendés? Te voy a mostrar una foto de Mike. Ah, en el transportín. Ahí estaba Mike probando para... Mírenle la cara de pobrecito. Ahí se ve, ahí de costado se ve. Sí, se ve. Parecía que estaba triste ahí. Lo que pasa es que también... La desventaja de esta calle es que pasa banda de gente. No sé por qué hay tanta gente pasando por...